Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. Muchas gracias por acompañarme nuevamente. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. En esta ocasión hemos preparado estas deliciosas semitas de trigo o semitas integrales que son muy fáciles de preparar, no necesitan mucho amasado y quedan riquísimas. Ahora, si gustan acompañarme, vamos a pasar a ver la lista de ingredientes y el procedimiento. Vamos a necesitar 5 tazas de harina integral, que las tengo ya aquí en el tazón de la batidora, 2 huevos, 1 taza de azúcar, 5 cucharadas de manteca vegetal derretida, 1 taza de leche tibia y 3 cucharadas de levadura. Vamos a añadir la levadura directamente a la harina. Añadimos el azúcar y mezclamos. Ya que mezclamos bien los ingredientes secos, vamos a añadir los huevos. Y añadimos la leche poco a poco. Añadimos la manteca debe de estar fría. Y esperamos a que se integre muy bien. Ya que están bien integrados todos los ingredientes, vamos a dejar que siga batiendo por alrededor de 5 minutos. Después de 5 minutos, apagamos. Miren la masa, está muy manejable. Ahora la vamos a cubrir y la vamos a dejar reposar por 2 horas. Aquí mi masa ya está lista. La vamos a sacar del recipiente. Y la vamos a cortar en 4 pedazos. Y ahora cada pedazo lo vamos a bolear. Ya que las tenemos listas, ahora con un rodillo las vamos a extender un poco un poquito nada más y las vamos a poner en una charola engrasada. Y hacemos lo mismo ya que las tenemos listas. Las cubrimos con una toalla o con un plástico y las vamos a dejar reposar por 1 hora. Aquí yo las puse en 2 charolas porque no quiero que se me peguen. Mi charola no es muy grande, así que puse 2 y 2. Aquí ya las dejé reposar por 1 hora. Ahora las vamos a llevar al horno a 350 grados Fahrenheit por alrededor de 15 o a 20 minutos. Aquí acabo de sacar estas del horno. Vamos a dejar que enfríen un poco antes de mostrarles cómo quedaron.
Ok, amigos, pues miren, así nos quedan. Están bien, bien suavecitas. Vean. Y de verdad que están riquísimas. Bueno, pues espero que esta receta les haya gustado. Si les gustó, no olviden de darle like, suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.